Sigue el enfrentamiento y las detonaciones de armas largas. Son las 8:30 de la mañana y los civiles resisten en el interior del regimiento. Tele2 informa, continúa en el lugar de los hechos. Se escucha el tableteo de ametralladoras que intenta neutralizar al grupo que ha ingresado por la fuerza a las 6:30 de la mañana aproximadamente. Estamos frente a la entrada principal. Frente a la entrada principal hay 6 o 7 soldados. 6 o 7 soldados tirados cuerpo a tierra con personal que ha tomado el cuartel. Cuesele. Algunos están de pie. Respecto a que hay 7 soldados. Se observa en este momento que algunos efectivos están de pie. Correcto. Al lado de las puertas. La emisora que opera, a favor, Cuesele regional. Le comunico para el personal que está trabajando frente a Crovara, donde estamos nosotros. ¿Qué ¿Cuándo por esta calle? Militar, no son personal que ha tomado la, no es personal que ha tomado la el regimiento, es personal militar para evitar este más bajas. ¿Qué se le comunicó? Ahí está, se lo ve a uno que está en el interior del cuartel parapetado detrás de una de las columnas. Contra esa persona también van los disparos desde la posición que estamos ocupando. Acá en el puesto ubicado en la calle Pichincha y Avenida Crovara se le está disparando con todo tipo de armas. También se responde desde el interior del cuartel. Con armas de grueso calibre. Aquí en el puesto que estamos ubicado, que está ubicado Tele2 informa, acaba de caer herido un policía en el momento que se aprestaba a ingresar a esta posición. Cayó en el preciso instante en que subía las escaleras. Regional, regional, Candisa, justo. Personal policial se encuentra asistiendo al compañero herido que ha recibido un impacto en la parte derecha del tórax. Hay francotiradores adentro del regimiento, señor. Hay francotiradores con 22, Cuesele. Francotiradores con 22. Es un proyectil de 22. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. ¿Dónde te pegaron? Al costado. ¿Una 22? Trae salida. Lo dejás tranquilo, por favor. Déjalo tranquilo. Respira hondo. Hondo y tranquilo. Comienza el desplazamiento de policías para cubrir. Para tratar de cubrir la salida del policía herido. En una camilla está siendo trasladado el agente herido frente al regimiento 3. Comienza nuevamente el intercambio de disparos. Es realmente infernal el tiroteo. Y estamos trabajando bajo una verdadera lluvia de detonaciones. Bajo, bajo.
La ambulancia está llegando, acaba de ser pedida mientras continúan los disparos. Esto es un verdadero pandemonium. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Ah, y acá pasa uno de los camiones del ejército! Hay corridas generales. Esto es verdaderamente peligroso. Cuidado. 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 Vamos. Salgan de ahí. Cuidado que los soldados están tomando posiciones. El tiroteo nuevamente. Escuchen ustedes, pasó una ambulancia trasladando heridos. Es francamente sombrío y desolador. Un verdadero infierno de balas. Muy cerca nuestro. Salen soldados en este momento en franca carrera. Están en ropa de gimnasia. Son acompañados por un blindado que continúa recorriendo el cuartel y cubriendo la salida de los conscriptos. Prácticamente se pueden contar entre 30 y 40 soldados que han salido hasta ahora. Salen los soldados y cruzan la avenida Crovara en franca carrera. Llega la ambulancia, una de las ambulancias, gran cantidad de heridos. En estos momentos se acerca un tanque, viene para acá, Martín, viene para acá, van a tirar, guarda. Un tanque del ejército. ¡Córranse la puerta! Acá traen algunos de los heridos, inclusive muertos. El 23 de enero la historia tendió una trampa a aquellos que pensaban que para cierta gente la democracia era un valor en sí misma. La realidad los desmintió a todos. Aquello que supuestamente no podía ser un ataque guerrillero, ya fue. Más ambulancias que han tenido hoy mucho trabajo, todos a la puerta principal de la tablada. Persiste, según informaciones, una compañía tomada por los asaltantes al cuartel. ¡Cuidado, Sali! Vean esto. Aquí trasladan. Trasladan algunos de los heridos. ¡Córranse la puerta! Acá traen algunos de los heridos. Y otra de las ambulancias trasladando heridos llega al hospital de La Matanza directamente desde la tablada. Observan ustedes los aprestos para descargar al herido. La persona que es trasladada a la camilla viste uniforme militar. Aparentemente un suboficial va a ser trasladado en esta ambulancia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hacia el Hospital Cosme Argerich, es decir, el Hospital Militar Central. Y
Y ustedes pueden observar, el estado es delicado, se lo lleva a Consuelo, sin embargo, se observa que está consciente el militar herido en la tablada. Y ahora sí, 4:15 de la tarde, y el teniente coronel Zamudio es trasladado en una camilla directamente a la ambulancia de una clínica privada que lo conducirá directamente hacia el Hospital Militar Central. Un herido. Ahí están trasladando a un herido, a dos de ellos. El de la ambulancia es un sonido lamentablemente repetido esta mañana aquí en el regimiento. Hay dos heridos. Lo tienen ustedes en pantalla. Ingresa nuevamente otra ambulancia. A manera de francotirador, uno de los policías de civil está disparando su fusil automático liviano. Soldado también, mirá. También hay un soldado disparando su arma contra el edificio para proteger a la ambulancia que está retirando heridos, pero cuando llegó fue recibida por un nutrido fuego cruzado. Ahí va un herido, un policía herido, lo están asistiendo precariamente. Esto es lo que ocurre, un panorama realmente desolador y muy triste aquí en la tablada. Sonó un cañonazo de la tanqueta que tenemos en pantalla. Fue algo violento. Ahí violentamente hace impacto nuevamente la tanqueta. Escuchen. Otra vez. El edificio está totalmente envuelto en humo. Y la actividad es terrible. Escuchen, todos son impactos directos contra el edificio de la Guardia de Prevención de la Tablada. Se está incendiando. Señor, disculpe. ¿Dónde fue herido? Adentro. ¿En qué? ¿Cómo fue la acción? Pues justo cuando lo volaron al oficial principal, el rey, que le volaron las dos piernas. Y yo lo fui a buscar y él, el que está acá, es el que está tirando, se ve que está muy bien armado. Cuando vio que me incorporaba, me puso un tiro en la pierna. Y esto debe ser una esquirla. ¿Desde qué hora está combatiendo, señor? De las 10 llegamos. No, lo de antes. ¿Muchos muertos? No sé, bastante. Sí. ¿Cuántos descontabilizaron? No puede ver, solo... No puede... ¿Todos los insurrectos? ¿Qué cantidad aproximadamente? Y no sé, por todas partes. ¿Así? Observen este panorama. Totalmente cubierto en humo la zona, se está prendiendo fuego. Si hay gente allí adentro, seguramente deberá salir a protegerse, a tomar aire en cualquier momento. ¡Cuidado, Sali! Vean esto. Están repeliendo con un cañón liviano directamente. Están tirando contra esta zona. La compañía tomada está tratando de repeler el fuego. Hay un desorden impresionante. Hay que parapetarse constantemente. El tableteo de ametralladoras es permanente. ¡Daniel! ¡Vamos! ¡Bajate la concha, tío! Hay órdenes. Realmente la incentivación del fuego dejó desprevenidos a los policías, que ahora sí están tomando la iniciativa nuevamente. ¡A ver! ¡Civil! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá que no! ¡A ver, escuchen! Las bombas resuenan permanentemente. Hay corridas.
y abajo del camión está parapetado uno de los militares. ¿Quién? Pero yo estoy tranquilo, hermano. El cañón, mirá. Está disparando el cañón emplazado sobre la avenida Crovara. Un policía con la chaqueta manchada con sangre. La tiene. Ahora sí, ahora sí. Dame, decime. Dale. Espera que tire. Dale, 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 dale. Y ahí está el antiaéreo. Escuchen ustedes, batiendo la zona. Está disparando casi sin cesar. Y esposado por dos policías. Marcha otro de los detenidos. Luego de la violenta refriega que ha ocurrido aquí en la tablada. Por favor, no se vengan encima. Se trata de un hombre joven que va a ser introducido en uno de los móviles policiales número 50-55. Los policías están despejando la zona, muy, muy nerviosos. Y la imagen es por demás elocuente. Tenemos en pantalla uno de los cuerpos muy cerca del perímetro del cuartel, ardiendo. Esto es consecuencia de las balas trazadoras que operan de esta manera. Vean esa imagen, otro de los autos aplastados por los tanques del ejército. No sé, qué sé yo. Al costado de la columna blanca, otro cuerpo sin vida, producto de los enfrentamientos, mientras arrecia nuevamente los disparos. Están pidiendo desesperadamente otra ambulancia. Cuidado. Arde el edificio de la Guardia de Tablada. Densas columnas de humo también salen por una de las salas. Todavía no vemos gente que abandone el interior. Ahí hay uno en el piso, mirá, habla. Ahí vemos una persona tirada en el suelo. Con signo de estar... Está pidiendo auxilio, mirá. Sí, está herido, está pidiendo auxilio, lo vemos. Hay otro. Se suceden los gritos y las confusiones. Hay otra persona también. Otro más, ahí sale otro por la ventana. Está saliendo por la ventana. Otro más. Varias personas de adentro. No sabemos si son policías o militares. Ahí salen más. Están saliendo. Son soldados. Muy rápidamente, son soldados. Con armas. Armados. Están tomando posiciones cerca del lugar del siniestro. Ahí está saliendo uno de civil, mirá. Hay un civil también que se agrega a los militares que están saliendo del edificio en llamas. Ahí, dale. Y este es el lugar de la última refriega. Están pidiendo ambulancias, personas que escaparon. Hay un herido. Ahora la confusión es total, hay un sol a pleno en la tablada. Sin duda la cobertura inmediata, amplia y restricta desde la tablada, cobertura propia de un sistema de libertad, llevó a la visión de los argentinos el irrefutable testimonio hondamente dramático de lo que es una guerra. Esta cobertura. Balas perdidas. La gente que se protege. Hola, bueno. ¿Dónde anda? No sé, en el patrullero pegó un tiro. Pegó un tiro en el patrullero. Muy cerca de donde estamos nosotros.
y recrudece el fuego. Dale. Hay una detención, un momento difícil, porque los militares desconfían. Los jóvenes pusieron las manos sobre su cabeza. Van también policías para colaborar con los militares. La policía acaba de detener a un vehículo, sus ocupantes, las manos en la nuca, revisación. Hay que averiguar si tiene algún tipo de vinculación con lo que está ocurriendo en la tablada. Hay mucho nerviosismo y por eso se revisa a todos los vehículos que circulan por la zona. Dale. A paso lento están convergiendo tropas del ejército, todos los soldados armados y tomando lentamente una ubicación para batir el blanco. Tropas que pertenecen al Comando 1 de Operaciones y están aquí en la tablada cuando está cayendo la tarde y todavía no hay una definición. Avanzan las tropas buscando posición. Algunos van armados con morteros sobre sus espaldas. El tanque avanza y los soldados están parapetados siguiendo su avance. Algunos se desprenden buscando posiciones. Mientras tanto continúan los disparos de francotiradores. Parece ser inminente el asalto de este flanco por parte de los militares. Se piensa que las sombras favorecen el accionar de los asaltantes al cuartel. Mientras tanto nosotros seguimos aquí, estamos refugiados sobre una estación de servicio. Los vecinos no nos dejan ingresar en sus domicilios por temor. Desde aquí controlamos las acciones militares. Ahora sí, llegan más municiones para este cañón 30 milímetros. En vuelo rasante, recién tuvimos nuevos disparos y se están en busca de un francotirador. Efectivamente, helicóptero sanitario de la policía. Exactamente las 7 menos 5 de la tarde y se produce una corrida a tres cuadras exactamente del cuartel del regimiento de la tablada. Aparentemente en este edificio que usted está observando estaría escondido uno de los sediciosos francotiradores. La policía con armas en manos, armas cortas, armas largas que viene corriendo, está intentando localizarlo. Y nuevamente, cuando creíamos que había terminado la búsqueda, ustedes pueden observar aparentemente en una terraza justo frente al lugar donde está ubicado nuestro equipo de exteriores, ustedes lo pueden observar ahora, existiría presumiblemente una mujer armada, integrante del grupo terrorista que esta mañana intentó tomar el cuartel. Acá se están viviendo momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Cuidado. Abajo, Tito, baja la cabeza. Por lo visto, cuidado la gente del canal. Por lo visto, el disparo que acabamos de escuchar no es de un calibre demasiado grande. La policía con mucha atención indica otro lugar. El camión de exteriores de Canal 2 está justo ubicado enfrente de nosotros, enfrente de este móvil policial, justo enfrente desde donde se dirige el fuego. Cuidado que hay un técnico de Canal 2. Hay dos de Canal 2, cuidado. Y pueden observar cómo los policías que estaban abajo hace instantes. Uy, cuidado.
todo es muy confuso acá, todo realmente es confuso. Con una bandera blanca sale alguien. En pantalla ustedes tienen, ahora un poco oculta, por los árboles, está desnudo. Es tres hombres que van con una bandera blanca de rendición. Tareas de ablandamiento con morteros contra los sediciosos. Vean ustedes, se reinician las acciones. Mirá, allá entran al fondo, mirá. Vean eso, una tremenda explosión. Y están entrando. Ahora sí, se proyectan. Dios mío, es violentísimo el fuego contra los que coparon el cuartel. Ahí va un soldado con balas trazantes que orientarán después al cañón antiaéreo. Y ustedes notan en pantalla uno de los francotiradores que está moviendo la cortina en el edificio más atrás, ubicado más atrás de la capilla. Este es el epicentro del fuego en estos momentos. Y aquí tenemos otro soldado herido que sigue la lucha. Está protegido con un vendaje en el cuello y hablando con sus compañeros sobre toda la lucha de esta larga jornada. Ahí está, dale, dale. Un militar está atacando el foco de los sediciosos. Están rompiendo los vidrios. Están rompiendo los vidrios en la capilla desde donde venían los disparos desde adentro del regimiento. Sigue rompiendo los vidrios, esperando, está llamando a sus compañeros. Parece que se han retirado hacia otro sector. De todas maneras, esto es muy peligroso. Estamos siguiendo los movimientos. Los militares están rodeando la capilla. Ya está cayendo la tarde, es el atardecer, un atardecer dramático para los argentinos. Ahora es el ejército, las tropas del ejército que tratan de recuperar el cuartel, pero bien temprano fue la policía la que llevó el peso de las acciones y algunos fotógrafos tratan de protegerse. Seguramente el lunes 23 de enero obrará como un día bisagra a partir del cual la ciudadanía volverá a tener por largo rato la vívida impresión de la desmesura escalofriante a la que son capaces los grupos que buscan el poder por la forma violenta. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, reconfortado, elevado espiritualmente y principalmente sin odio. Usted me dice que se siente muy bien, sin embargo sabemos que las heridas que tuvo son múltiples. Cuéntenos qué es lo que tiene físicamente. En estos momentos pues, estoy padeciendo la amputación de ambas piernas. Se me extrajo un testículo. Tengo la pérdida total de un oído y del 50% del otro. ¿Esto es producto de una carga de mortero? Esto es producto de una carga explosiva que me han arrojado el día que ocurrieron los hechos. Sabemos que esto le pasa. Usted estaba de franco y voluntariamente sale a luchar, a recuperar el cuartel, y a la vez que lo hieren defendiendo a cuatro compañeros. ¿Por qué no nos cuenta el hecho? Yo, ese día, como lo hago habitualmente, me levanto a las 7:30, enciendo la radio, y me entero que un grupo subversivo había tomado por asalto
el regimiento 3 de infantería de Tablada. En forma inmediata me constituyo en las inmediaciones del regimiento y me pongo a disposición del jefe del operativo con el fin de brindarle mi colaboración, que en esos momentos la colaboración de todos era necesaria. ¿Cómo fue que lo hieren? Bueno, luego de haber pasado unas 5 o 6 horas de combate en el lugar, llega una columna militar al mando del teniente coronel Lani, quien ingresa al regimiento con una batería a los efectos de efectuar fuego gradeado hacia el casino de oficiales del regimiento 3 de La Tablada, lugar en el cual se encontraba el grueso de los subversivos repeliendo la acción de la policía. En esos momentos veo que desde la guardia 3 subversivos hieren de gravedad al teniente coronel juntamente con 2 suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo me encontraba aproximadamente a unos 10 metros del lugar. Cuando veo caer al teniente coronel, con la ayuda de Dios, con la fuerza que Dios me dio espiritualmente, fui a socorrerlo. Logré sacarlo del lugar. Le pongo a buen recaudo al teniente coronel y vuelvo por mis otros 2 compañeros, que también fueron puestos en una ambulancia y trasladados a un centro asistencial. A un centro asistencial. Cuando vuelvo por cuarta vez al lugar, había una persona que, si bien no estaba herida, no podía salir por un fuego graneado que tenía frente de él y se había quedado sin proyectiles. Entonces intento sacarlo y cuando intento sacarlo escucho una terrible explosión y algo que me expulsa hacia atrás a mí. En cuestión de segundos trato de incorporarme porque no perdí en ningún momento el conocimiento y pienso que me habían herido en la parte abdominal. Me palpo la parte abdominal y no noto nada extraño. Entonces, en esos momentos saqué fuerzas, incliné mi cuerpo hacia adelante y pude ver que mis 2 piernas estaban totalmente destrozadas. Que la vena femoral salía cantidad de sangre. Entonces pude anularla con la misma vena y paró así la sangre en esos momentos. En esos segundos pude escuchar el quejido de la persona que le había proporcionado municiones momentos antes. Había quedado conmocionado por la explosión. Este hombre se llama Miranda de apellido. No recuerdo en qué comisaría está en estos momentos. Entonces, como nos seguían tirando, yo le decía: Miranda, quédese quieto porque nos van a matar. Por favor, quédese quieto que nos van a matar. Pero él no se quedaba quieto. Estaba choqueado, estaba conmocionado por la explosión en esos momentos. Entonces yo opté por tirarme sobre él y cubrir el cuerpo con el mío, porque yo pensaba que
él tenía más posibilidades de vida que yo en esos momentos, como estaba destrozada las piernas. Hospital Policial Churruca Vizca, comienzan los heridos a abandonar el nosocomio. Buen día. Buen día. Días difíciles, duros. Días difíciles, muy duros, muy duros. ¿Su nombre? Soy Bobadilla Remigio. ¿Grado? Cabo de la Unidad Regional Almirante Brown. ¿En qué momento usted va al combate en la tablada? Desde el momento que empezó a tomar la base. Llegamos de refuerzo de la Unidad Regional por el intermedio que el personal compañero nuestro estaban pidiendo apoyo. ¿Ustedes estaban en inferioridad de condiciones? Digo, numéricamente hablando, digo también por las armas que tenían. Teníamos armas, pero no eras para combatir a los subversivos. ¿Cuáles son las heridas que usted tiene? Tengo una herida en la pierna, un tiro en la pierna, uno en el costado bajo los brazos y uno en el brazo. ¿Tres heridas de bala? Tres heridas de bala. ¿Cuánto tiempo combatió? De las 7 hasta las 15:30 horas. 15:30 horas caí herido, bueno, blanco tiradores. Una vez herido, ¿cómo lo rescatan? ¿Quién lo rescata? Por mi propio medio vine hasta un lugar hasta salir el fuego de la bala del delincuente, de las personas que se encontraba ahí, hasta llegar a un pasillo y me rescataba un personal compañero mío, personal policial que se encontraba en el lugar. ¿Sintió miedo? No, porque entramos muy decididos. ¿Se sintió solo? En ningún momento, porque tuve con el oficial principal Re, su comisario, en el momento que está herido, está acá en el Churruca, estado principal Leper y varios compañeros de la misma unidad regional. ¿Usted vio compañeros suyos heridos, compañeros muertos? No, compañeros míos muertos no, pero vi compañeros míos heridos, uno de su comisario Red y otro compañero que estaba a mi lado. ¿Duele? Es muy triste. Este momento es muy triste, gracias a Dios lo pudimos combatir y bueno, esto es la solución, podemos salir a retirarnos en cada uno de su domicilio y algunos quedarán todavía por estar con vida. ¿Vivieron realmente la angustia en casa sin saber lo que él pasaba y después que se enteraron que estaba herido? Bueno, al principio fue todo peor. Sí, desgraciadamente tuvimos mala información porque lo daban por muerto, después ratificaron, dijeron que estaba herido, que salía de cirugía. Miles de versiones que me han incomodado muchísimo porque yo llegué acá y gracias a Dios lo pude ver bien y que no dejó de ser un mal susto. ¿Estás orgullosa de él? Muy orgullosa, muchísimo. ¿Estás feliz de ser policía? Sí, voy a seguir luchando hasta que Dios diga basta. Contra cualquier delincuente común o cualquier guerrillero, hasta Dios diga basta, acá terminó. ¿En el marco de la ley? En el marco de la ley. Y que la gente, que el pueblo quede tranquilo, que nosotros, la policía de la provincia de Buenos Aires, va a seguir luchando contra cualquier clase de agresiones que vienen contra el pueblo y contra la democracia que tenemos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Vas a contarle esto a tus hijos? Lo voy a contar. Y con mucha gana y con mucha alegría. Y este es un amanecer atípico en la tablada, partido de La Matanza. Una noche cargada de tensiones, esporádicos tiroteos, traslado de heridos. Y ahora, el amanecer. Un amanecer distinto. Con soldados apostados, caras serias, tensión en todos los rostros, miedo en los vecinos y como una tétrica música de fondo, el sonar de los disparos, también el retumbar de algún cañón, fuego que todavía queda en un cuartel que continúa incendiándose. Este es un amanecer distinto a la tablada. Los diarios de la mañana llegan en este momento que serán consumidos ávidamente, aunque todos absolutamente sabemos cuál
será el gran titular de la etapa. Documentos. Se sospecha habitualmente de las personas que viajan con bolsos. Las ambulancias han trabajado mucho y lógico, sus choferes también. Buen día, ¿mucho trabajo? Demasiado, demasiado. ¿Cuánto hace que no dormís? De ayer a las 12 del mediodía que vinimos por acá. ¿Cuántos, esta es la ambulancia que vos estás manejando? ¿Cuántos heridos, lamentablemente, o víctimas has tenido que trasladar en las 24 horas? Bueno, en las 24 horas yo trasladé 4 y un, entre ellos un primer teniente coronel. Creo. ¿Difícil que... la tarea? Sí, bastante, bastante. Aparte por lo doloroso, me imagino. Exacto. Un helicóptero del ejército argentino realizando tareas de observación. Doctor, lo hemos visto durante toda la jornada de ayer rescatar heridos y la ambulancia que se dirige hacia el lugar bajo el fuego cruzado de repente. Sí. Quería saber qué se siente en esos momentos. Sí, miedo. Creo que una sola palabra. Se siente miedo y a veces uno no se da cuenta hasta que está metido adentro, pero... la única palabra es esa. Y 36 de la mañana y nuevamente comienzan los disparos y comienza también a verse gente corriendo, personal uniformado en el regimiento 3 de La Tablada. Aparentemente se habría localizado a uno de los pocos sediciosos que aún ocupan la unidad militar y la gente del ejército solicitó autorización para que uno de sus efectivos saliese del regimiento. El grito hacia los que están enfrente fue: no tiren. En la confusión todo es posible. ¡No tiren! ¡No tiren! Y ustedes pueden observar exactamente las 9 y 5 de la mañana y salen con las manos en altos. Uno de ellos con un trapo blanco que alcanzamos a divisar serían dos de los sediciosos que acaban de rendirse. Todos los oficiales tienen orden de no disparar, orden de no disparar impartida por altavoces en el regimiento. Y por lo que alcanzamos a ver, son muchos más los que están saliendo. Alcanzamos a divisar aproximadamente 8 o 9 sediciosos subversivos con las manos en altos. Y ahora sí, observamos que una persona de sexo femenino también se acerca al grupo de los que acaban de rendirse. Sería una de las integrantes del grupo subversivo que ayer a la noche era intensamente buscada por los alrededores de La Tablada, inclusive dentro del cuartel. Y por los parlantes se les sigue diciendo a los subversivos que tienen todas las garantías para salir donde se encuentren. Aparentemente serían más los que aún están refugiados en distintas partes del regimiento. Imagen que demuestra que esto efectivamente está terminado. 9 y 13 de la mañana. Compañía B, compañía B. Personal militar procede a ubicar en una línea, en fila india, a los subversivos capturados y los está trasladando de a uno en uno, se los puede ver al trote hacia el interior del cuartel. 12 menos 10 del mediodía y los helicópteros que observábamos dando vueltas alrededor del regimiento, está uno de ellos en estos momentos aterrizando y el presidente de la República acaba de descender en un helicóptero del ejército y se dirige hacia la parte central del cuartel. Confusión, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Está el presidente dentro del regimiento y se nos está pidiendo a todos. Está todo el personal policial cuerpo a tierra.
Cuidado. Rechi, tratemos de retroceder un poco. Se está pidiendo, vamos, detrás del patrullero. Detrás del patrullero. Corrida, 12 del mediodía, está el presidente dentro del cuartel. Esto lo tengo. Y ahora sí, la imagen del presidente se ve dificultada debido a la gran cantidad de hombres que hay a su alrededor. Doce del mediodía. Ahí lo tengo. El presidente de la República, el ministro de Defensa y los hombres que apuntan hacia uno de los edificios. Un poquito más atrás, muchachos, buscando. Y observamos que el presidente se dirige hacia otro sector del regimiento, no hacia el que están ubicadas nuestras cámaras. Un nuevo capítulo de violencia se inscribió ese día en la historia argentina. Y su magnitud fue tal que hizo que la sociedad argentina esté replanteándose muchas cosas. Pero ahora los hechos son imborrables. Estos hechos. ¿Y vos estabas en este mismo dormitorio el día del copamiento? Sí, estaba en este dormitorio. Había llegado de Franco a las 5:30 a.m. Vengo y me acuesto a dormir. Porque el sargento hace diana, 6:30. Y todos nos tenemos que estar acostados. ¿Qué pasó? Eran 6:30 a.m. y se sintieron disparos en la compañía de arriba, que es la compañía A. Entra el suboficial de semana, nos despierta todo, dice escuadrón arriba y dice vestirse de combate. Nos empezamos a vestir de combate y cuando ya los habían entrado ya, habían tomado la entrada de la cuadra. Y nos empezamos a vestir de combate, lo único que nos pudimos poner fueron el pantalón de combate y los borseguí. ¿Cuántos subversivos entraron? Acá más o menos han entrado 6 subversivos. ¿Qué les dijeron? Dijeron que ellos eran el pueblo, que se estaban anticipando a un golpe de estado. ¿Y qué les hicieron hacer? Lo único que nos hicieron hacer es entregar armamento, que se lo entreguemos porque dijeron que nos iban a matar a todos. Después de haberse escuchado un par de detonaciones importantes, un tanque aparece recorriendo todo el lugar. De acuerdo a lo que nos han informado, detrás de esa serie de edificios, casi destruidos en un 70%, se están escuchando detonaciones de FAL. En esa zona, ya casi la parte sur del regimiento, habría pastizales, donde estarían los últimos focos de los rebeldes. Y en estos momentos, personal de seguridad, vestidos de civil pero con chaqueta y casco militar, con sus caras pintadas para el combate, se retiran del interior del regimiento. Y ahí se escuchó el disparo, del francotirador. No corran, tranquilos. Comenzó el tiroteo, 12:11 del mediodía. Se está tirando. Cuidado el cable del micrófono oficial, cuidado. Alguien está haciendo reiteradamente fuego. Esto ocurre exactamente a las 12:14 del mediodía y recordamos, el presidente de la República, el presidente... Se está pidiendo una ambulancia. Habría un herido entre las fuerzas policiales. Ahí en un Ford Falcon de la policía se va a cargar a un oficial herido. Realmente esto es lamentable. 12:16 y hace 4 minutos que ya estamos acá, pero esto parece una eternidad. ¡Sala acá arriba! ¡Sala acá arriba! ¡Sale, tu hijo de puta! Y ese... Cuidado, muchachos. Y este sería el tanque desde donde vendrían los disparos. Aparentemente ahí estaría agazapado uno de los tiradores que ha tirado a mansalva contra cualquiera que pasase. Otro policía herido. Efectivamente, guarda.
lo están cargando, herido de bala, otro policía de la provincia de Buenos Aires. Y realmente una coincidencia. Ustedes observan justo en la otra cuadra de donde estamos sintiendo este tiroteo, un cartel, 22 de agosto de 1972, ejemplo de lucha, Trelew, PRT, algo así como lo que fue en su momento, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y ahora sí, ustedes pueden escuchar y ver la munición de uno de los helicópteros, aparece otro más. Esto es realmente fuego pesado. Nuevamente tenemos fuego pesado en la tablada. Nada más que no es dentro del regimiento, sino que fuera de él. Se está tirando sobre las terrazas. Se está tirando hacia las terrazas. Nos informaba recién un oficial de policía. Cuidado, arriba tenemos el helicóptero. Ahí acaba de señalar uno de los tiradores el lugar aproximado donde podría estar el francotirador. Habría sido localizado el francotirador. Ustedes ven cómo se lo está reprimiendo desde una de las terrazas. ¡Por la vuelta! En este caso, un grupo de aproximadamente 15 oficiales está dispersando por la calle, fuertemente armados, y están realizando un rodeo de la manzana. Precaución para los periodistas. Se están tomando posiciones estratégicas. A las instrucciones para los vecinos: no salir de sus casas y bajar las ventanas. ¡Baja la ventana! Algunos gritos desesperados de criaturas. El personal policial que ya refuerza sus armas. Fal o Itaca de un lado y del otro lado revólveres. Se trepan a los techos. Gritos de alto. Momento de nerviosismo. Dicen que está en el pino. Correte, José Luis, que lo tenés de frente, el pino. ¡El pino! El pino, lo tenés enfrente, venite. ¡El pino! Pino frondoso. Busca el recoveco. Ahora sí, corroboramos. El pino que está mostrando la cámara de Merallo estaría ocupado por una o dos personas y comenzaron los disparos. Y sí, ahora sí, el fuego viene de la parte de frente. Viene de todos lados. Difícil situación. Están tirando el pelo. Difícil situación. Fuego cruzado. Aparentemente este sería el pino desde donde se hubiese colocado uno de los francos tiradores. Han entrado a una de las casas. Los disparos se continúan. Todos agachados. Y ahora se escuchan disparos de armas cortas. Un calibre 22. Y vean, de arriba, lluvia de balas. 20 nosotros. Impresionante la lluvia de balas. Fue frente a nosotros, frente a ese balcón ubicado. Continúa otra vez. Está herido. ¿Con qué dispararon? Hay de todo, pero pará. Escuchame. ¿Cuántos son los francos tiradores? No sé, se dice un quilombo esto. Escúchame. ¿Se siente bien? Estoy herido. ¿Dónde? Un 22. Acá. ¿Le rozó la cabeza? Sí, una esquila. Acá, una esquila.
Ve, tenga cuidado, pónganse que nadie la espalda. Está bien. Ese balcón recibió por lo menos aproximadamente 50 descargas de Itaca y de arma 9 milímetros de la policía. Realmente, 3 minutos de balas era impresionante. 12 y 20 del mediodía, y ese patrullero se dispone a ir a buscar una ambulancia, aparentemente un herido de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y el grito desesperado de no tiren, no tiren, aunque el núcleo del fuego se ha trasladado por lo menos unos 50 metros. En imagen hemos visto un suboficial de la provincia de Buenos Aires con manchas de sangre en su espalda, está detrás del patrullero, las primeras curaciones. Y claro está, un momento, ahí lo tienen imagen, ahí lo tienen imagen. Sobre su costado izquierdo tenía manchas de sangre en la espalda. Y ahí están indicando que apenas a 30 metros nuestro está ubicado aparentemente el francotirador. La policía ya ha ganado la azotea y los gritos indican que el fuego será concentrado en un mismo lugar. Y todas estas personas fueron evacuadas de esa casa con frente de ladrillos en la que aparentemente estaría ubicado el francotirador. Los movimientos son realmente nerviosos pero precisos. Más personas que son retiradas y evacuadas. La policía realizando un trabajo de salvataje realmente para destacar. Mujeres, chicos, y todos buscan retirarse de este sitio. Una corrida impresionante. ¡Apúrese, señora! Un suboficial casi a los gritos, en forma desesperada, le pide a sus compañeros que no tiren, que ha ingresado personal policial. La instrucción ahora indica replegarse. Las indicaciones son dadas por oficiales que están a cargo de este operativo. Hay que hacerlo. La instrucción es replegarse, hay que hacerlo en fila de a uno. La zona sigue siendo muy peligrosa. Estamos ubicados en la calle Mar Chiquita, al 5900. Y de acá está sonando, a espaldas nuestras está sonando disparo de arma de grueso calibre. El delirio de quienes intentaron llevar a la Argentina a una nueva guerra interna hace que haya hoy gente que esté sufriendo las consecuencias, sin poder explicar el dolor. Porque este dolor excede cualquier explicación de índole militar, ideológica o política. Pensemos, por ejemplo, en parientes de héroes de la tablada como el suboficial Orué, por ejemplo, del ejército, muerto en combate, o del subcomisario Re, de la provincia de Buenos Aires, mutilado. Y un hermano, mi madre, ha perdido un hijo, pero la sociedad ha ganado un ejemplo de abnegación, de dedicación y de esfuerzo. Porque él ha hecho el sacrificio más grande que puede hacer cualquier ciudadano por su patria, que es el dar la vida por la sociedad. Quizás en el día de ayer, él más que como un policía se ha comportado como un soldado. ¿Esto cómo cree usted es entendido o interpretado por la sociedad? Estoy absolutamente convencido de que la sociedad interpreta de la manera que yo lo digo. Ha sido incesante el apoyo de la sociedad. No hacía más falta que ver que cuando hubo necesidad de darles agua a los policías, y esto lo he visto personalmente, ante la imposibilidad de hacerlo logísticamente por falta de medios, quizás nuestra institución, la población, sin que nadie se lo pidiera, seguramente acercó agua, comida a los policías que estaban luchando por la democracia. La situación está controlada en el interior totalmente. Subir. Ahora lo vamos a ver directamente. Les advirtió el tema de los riesgos, granadas sin explotar,
proyectiles sí, antitanques, sí, hay francotiradores, así que a propio riesgo, ¿eh? Sí. ¿Está claro? Hemos ingresado ya y a bordo de un vehículo militar estamos realizando la recorrida por el interior del regimiento 3. Todavía efectivos desplazados y apostados. Entendemos que el primer objetivo a recorrer será la zona sanitaria, donde todavía está montado un espectacular operativo. Ahora la imagen muestra los pertrechos, los distintos lugares donde habían colocado sus armas, los objetivos en el interior del regimiento 3, los efectivos del ejército. Y vamos rumbo hacia donde se han producido la mayor cantidad de bajas. Igualmente, la guardia se mantiene en forma reforzada con armas largas. Esta es la subunidad, la compañía B, uno de los reductos más fuertes. ¿En este lugar es donde se han producido las bajas, la mayor cantidad de bajas? Sí, hay dispersas, es proporcional, en casi todos los puntos fuertes hay... ¿Estamos cerca del polvorín? Sí, voló todo, acá no había polvorín, es decir, en la sala de armas de la subunidad. La... ¿Estas personas son los subversivos, los atacantes? ¿Una mujer en este caso? No está identificada todavía. Esta zona, dale, identificada como la compañía B, es uno de los lugares donde los daños edilicios han sido más importantes. Ve usted, hasta casi sin techo el edificio. La recomendación, atendiendo a la posibilidad de la existencia de granadas, una granada sin explotar, nos avisan, en ese sitio. Ahí lo está mostrando la cámara, lo muestra el suboficial. Y de estas había unas cuantas desparramadas sobre los edificios fundamentales, de acuerdo a la estrategia. En este lugar, otro de los integrantes del grupo sedicioso. Y un poquito más allá nos muestran los vehículos utilizados por ellos mismos para ingresar en forma intempestiva en la vehículos de apoyo. Madrugada del día lunes. Por acá, no se acerquen hasta acá, por favor. Lo habíamos dicho, esta es una zona realmente impresionante. Observes. Otra de las mujeres, sí. No, me pregunte si es mujer. Otra de las mujeres. Impacto. Atacantes. De las armas potentes utilizadas en pleno combate. El edificio, por donde se mire, está totalmente destruido y en el aire todavía se respira pólvora. A 50 metros de la anterior mujer... Encontramos otro cuerpo, también de sexo femenino. Perdón, el trabajo de identificación se está realizando, ya está, ¿no? Todo a cargo del juez federal. Cuidado que están tirando, ¿eh? ¿Se comprobó la procedencia de esta gente? Está todo a cargo del juez. Yo, objetivamente, lo único que quiero es mostrarle, nada más. Muy amable. Igualmente nos dicen que hay que... Miren el tanque de agua. Hay que parapetarse. Desde el tanque de agua, ¿ves? Francotiradores. Francotiradores desde el tanque de agua. Y claro, los impactos, el humo que deja el proyectil sobre la punta de cañón del arma es lo que estamos viendo. Y en este caso ya prontamente efectivos del ejército se disponen a establecer una valla humana para protegernos mientras realizamos nuestro trabajo. La zona realmente podría seguir calificándose como caliente. Allá creo que queda enfrente del edificio. Bueno, permiso. Está rápido, cruza rápido. Acá está. ¿Permiso? Vamos, no, nosotros no, ¿eh? Señor. No. Señor, discúlpeme, su herida, ¿a qué responde? Me lastimé en combate. No es nada. ¿Responde bala? No, es un proyectil, es una vaina, no es nada. ¿Cuánto tiempo estuvo combatiendo? Más de 24 horas. Mientras tanto, la imagen continúa mostrando de qué manera, si ya nos vamos, de qué manera siguen los tiros desde el tanque. Este es otro de los vehículos que nos señalan que está lleno de explosivos y la parte del baúl, vea usted, en imagen,
¿Lanza cohetes? Sí, se lanzó cohetes. No toque, no toque, no toque, no toque, no toque nada. Sin tocar la recomendación, no y nos confirman nada. Que está no equipado nada. Con un lanzacohetes y un montón de estas armas, de estas municiones. En el suelo, uno de ellos, el cual estaba pronto a ser utilizado. Guarda. No hubo tiempo. ¿Esto es la guardia? ¿Esto es la guardia? Era. ¿Estás? Perdón, esto era la guardia, ¿no, señor? Era la guardia, era la guardia. Recién había una recomendación sobre lo impresionante de esto. Sí, sí, es correcto. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta gente? ¿Percibe el olor? Sí. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta gente llegar hasta este lugar y hasta qué punto del regimiento avanzaron? Acá está casi combate cuerpo a cuerpo. Ajá. ¿Este fue uno de los primeros puntos que ellos tomaron? Sí, y uno de los primeros puntos recuperados. Imágenes realmente tétricas. ¿Qué divisa, verdad? Haga un primer plano, pase allá y tómelo porque esos son ya dos NN. Estamos realizando la recorrida como se puede. Déjelo, no, pisando donde se puede. Difícil lugar. Hemos llegado hasta una zona que coincide con lo que nos han dicho. Realmente impresionante. Restos absolutamente calcinados que nos señalaban ya imposibles de identificar. Más cuerpos diseminados, más restos de destrucción y una imagen que nunca más queremos ver. Cuando recién contemplábamos la cantidad de armas que hay aquí depositadas, pensaba, ¿y esto cómo se financia? ¿De dónde viene? Y realmente esto me parece, desde el punto de vista instrumental, un disparate irracional. Lo que es evidente es que se trata de elementos de extrema izquierda que tenían como intención aparente culpar a grupos internos del ejército, es la apariencia. Ahora, si eso era realmente el objetivo, no se saldrá supongo de interrogatorio de que se le haga a los detenidos, y cuánto hay detrás de esto tendrá que decírnoslo quien está a cargo de la seguridad, que en este caso son los organismos de seguridad del gobierno civil y el ministro del interior en particular. Mire, en principio me preocupa sobremanera el funcionamiento de los servicios de inteligencia del Estado, que viendo la magnitud que ha tenido esta confrontación y viendo y escuchando testimonios de personas que han participado directamente, no hemos tenido ningún obstáculo para tomar contacto con las suboficiales y con la tropa incluso que combatió, nos damos cuenta de que esto es una magnitud muy grande. Esto no puede haber pasado desapercibido a los servicios de inteligencia del Estado. Creo que esto es un tema que hay que dilucidar muy claramente. ¿Esto es un rebrote subversivo? Sí, claramente. Es una... ¿A continuar? Yo creo que es muy difícil ser tan optimista para pensar que no va a continuar y que este grupo no dispone de fuerza suficiente como para iniciar alguna acción de otra naturaleza. Lo llamativo de mi visita aquí es el delirio de la empresa emprendida, ¿no? Por un lado es delirio político esto del golpe de Estado, agudizar las contradicciones, pero por otro lado es delirio práctico, operativo. La empresa que se propusieron era imposible. Querían salir de aquí habiendo dejado los volantes de Rico y Zainaldín. Yo al principio pensaba que estos volantes eran para disuadir a la guardia y poder entrar, pero parece en la lógica de esa suerte de proclama, de ese relato casi onírico de lo que pensaban hacer, esto está incluido de un modo francamente ridículo. Este es el teatro del horror. Aquí fueron abatidos 28 guerrilleros de ultraizquierda. 7 hombres del ejército perdieron la vida, 1 de la policía, y los heridos suman decenas. Acabó ahora el fragor de la lucha y vuelve la calma. Es el tiempo de lo cotidiano. Un abuelo disfruta de su nieto, la vecina recupera el sosiego de su rutina y la venta sigue. La vida, en suma, sigue. Nadie olvida, sin embargo, las imágenes del horror. Los curiosos miran el lugar donde se vivió el apocalipsis. Llevará tiempo barrer los signos de violencia, borrar la atención de los rostros de los soldados, quitar de la memoria colectiva los símbolos de la destrucción. Tras el miedo, la incertidumbre, llega el tiempo del ansiado reencuentro. Llegan las lágrimas, la demorada ternura. Igual, las balas siguen doliendo.
aquí y allá, testimonios del puro metal de la locura desatada. Ahora se sabe que fueron 60 guerrilleros, que hubo grupos de agitación, de apoyo, francotiradores, que sus balas y su demencia alcanzaron también a los vecinos. La tablada, el día después del apocalipsis, está en calma. Pero aquí se vivió la muerte y la vimos de cerca, y todavía está. Más allá de ella, más allá del fusil y la pólvora, asoma la vida. Nada más que eso. La vida.